La policía hizo entrega del toro Lagrimón, la mascota de Faustino el Tino Asprilla, y las 5 reses que habían sido robadas en su finca San Jerónimo el pasado miércoles 20 de febrero. El Tino agradeció a las autoridades e invitó a la comunidad a denunciar. Lagrimón, el toro de raza Simbra y mascota de Faustino Asprilla, volvió a su dueño. La policía lo encontró en una finca en Desepaz, en Cali, donde estaba listo para la venta del sacrificio. Bueno, una vez se tuvo conocimiento de este hecho, se conformaron 3 equipos en el departamento para lograr dar con la ubicación de estos animales. Estuvimos un grupo que estuvo en el norte del valle, otro hacia el sector del centro del valle y otro del sur del Valle del Cauca. Y es así como, también gracias a la información, los informantes que manejan las unidades de policía en el departamento, la comunidad manifestó unas actividades sospechosas en el sector de Desepaz, por el jarillón del río Cauca, y procedimos de manera inmediata a llegar al sitio para lograr la ubicación, donde afortunadamente manifestaron que ese era el sitio. Llegamos y se ubicaron los animales. Lagrimón estuvo a punto de ser sacrificado, ya lo tenían dispuesto para esa actividad. De acuerdo a lo que hemos podido verificar, estaba dispuesto para ser sacrificado en ese momento y trasladarlo a algunos centros de comercialización de carne. Continuamos con la investigación porque tenemos unos trabajos importantes con Policía Judicial, con la Fiscalía General de la Nación. Y aquí no paramos, nosotros tenemos que ubicar a los directos responsables de este evento, porque efectivamente nos pueden continuar generando afectación en el departamento del Valle del Cauca. Entonces vamos a dar con esa estructura y los vamos a capturar. Faustino Asprilla agradeció la rápida reacción de la policía. Agradecerle, muy agradecido y con usted y con todo el comando de la Policía de Colombia, por este éxito que tuvimos en recuperar mis animales, pero esto no termina aquí. O sea, hay otras personas damnificadas como yo que tienen que seguir y hay que acabar con este flagelo, porque no puede ser que uno, o sea, tenga que estar todo el tiempo pendiente de esas personas que viven de esta vida. Hay que acabar con eso, porque me imagino y creo que hay una red de ladrones extorsionistas. Y quiero invitar a las personas que denuncien, porque si esto lo hubieran hecho antes, porque creo, tengo entendido que 20 días habían robado una finca antes de la mía y la gente no denunció. Y mire que, para que aprendan, que si uno denuncia, ustedes están siempre atentos a lo que uno pueda comunicarles para poder que no pasen estas cosas. Entonces, felicidades, estoy muy contento. Y muchísimas gracias.